Decíamos en la última sección que la función que ejercerían los redimidos como reyes y sacerdotes, porque en esa frase estamos, no olviden, reyes y sacerdotes, se haría en dos etapas y en dos lugares. Así es como va a ser en la realidad. Número uno, durante 1000 años en el cielo. Y número dos, por la eternidad en la tierra nueva. Repito, la función que irán a ejercer los redimidos como reyes y sacerdotes se haría en dos etapas y en dos lugares. En primer lugar, durante los 1000 años en el cielo. Y en segundo lugar, por la eternidad en la tierra nueva. ¿Claros ahí? Preguntas, inquietudes, dudas. Es muy importante entender esto último, porque de otro modo no habría forma de calzar esta doble función de los redimidos en los parámetros bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Así que será necesario detenernos un poco en esto. Una buena cantidad de estudiosos de la Biblia, a decir verdad, la mayoría, considera que la función de reyes y sacerdotes para los redimidos se llevará a cabo en esta tierra durante el periodo de los 1000 años de Apocalipsis 20. ¿Captaron ese concepto? A esta conclusión han llegado por el simple hecho de unir dos textos de Apocalipsis, que si se los junta y a uno de ellos se lo limita en su alcance, se les hará decir fácilmente precisamente eso, que la función de los redimidos como reyes y sacerdotes será durante los 1000 años solamente y en la tierra. ¿Cuáles son los dos textos que unen estas personas? Apocalipsis 26b. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Con Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Como podrán ver, el unir estos dos textos apocalípticos y hacerlos coincidir en un mismo lugar geográfico y en un mismo momento histórico lleva obligatoriamente a conducir que, o a concluir, que la función de los redimidos como reyes y sacerdotes es exclusiva del periodo de los 1000 años de Apocalipsis 20 y se lleva a cabo aquí en la tierra. Captamos el punto. Un texto dice: serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 26b de Apocalipsis. Y el otro, 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. De paso, creemos que la traducción aquí, el texto griego correcto es ese que leímos. Y no, y reinarán sobre la tierra. Eso lo vemos en otra serie. Pero unir estos dos textos hace que la Biblia diga, o hacemos decir a la Biblia que diga, que los 1000 años, cuando los redimidos serán reyes y sacerdotes, serán sobre la tierra. ¿Me captan el punto? Obligatoriamente así tendría que ser si unimos estos dos textos. Uno nos dice, serán sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y el otro dice, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, ¿dónde es que van a reinar los 1000 años? Pues sobre la tierra. Ese es el argumento que surge de la unión de estos dos textos como si estuvieran hablando de lo mismo. ¿Okay? Aquí hay una mano.
Pastor, entonces el argumento sería que no solo el milenio va a ser en la tierra, sino entonces no van a ir al cielo. Precisamente. Los que argumentan eso, lo que intentan echar abajo es la idea de que vaya a haber salvos yendo al cielo. No hay salvos yendo al cielo. Todo es aquí en la tierra. Esta es la posición de la Iglesia de Dios del séptimo día y de algunas otras iglesias evangélicas, al unir estos dos textos. Y pareciera muy lógico, si unimos esos dos textos. La pregunta es, el unir estos dos textos para llegar a esa conclusión, ¿cuál conclusión? Es en la tierra que los salvos servirán como reyes y sacerdotes, y es solamente durante 1000 años. La pregunta es, ¿el unir estos dos textos para llegar a esta conclusión hace justicia a la hermenéutica bíblica? La temática incluida en la frase reyes y sacerdotes para los redimidos está limitada a un determinado periodo de tiempo, limitado a un lugar geográfico, o limitada esta función de ellos como reyes y sacerdotes. Dicho de otra forma, ¿serán los redimidos reyes y sacerdotes solo por un periodo de 1000 años? Hay una... Sí, tengo una pregunta, y es que si el Señor nos considera actualmente como reyes y sacerdotes. Ajá. Sí, definitivamente, sí, claro que sí. Eso también debemos pensarlo o incluirlo en las preguntas a hacer a esta posición. ¿Actualmente no considera Dios a sus hijos reyes y sacerdotes? Según la carta de Pedro, sí. ¿Vosotros sois? No, seréis. Sois real sacerdocio. ¿Ok? Entonces, repito, la unión de estos dos textos para hacer decir lo que estos señores quieren que la Biblia diga, limita la función de reyes y sacerdotes para los hijos de Dios solamente durante el milenio y solamente en un lugar geográfico, la tierra. Hay otras preguntas a hacer en este sentido a los proponentes y defensores de la posición mencionada que debieran ser contestadas a total satisfacción si se espera que dicha posición sea aceptada como bíblica. Pero por ahora las dejaremos aquí. A su momento volveremos a algunos de estos aspectos. Mientras tanto, permítanme adelantarles que la conclusión mencionada a la que han llegado algunos al unir estos dos textos del Apocalipsis en el sentido ya mencionado, carece de solidez en el campo de la hermenéutica bíblica por dos razones básicas. Número uno, si esta conclusión es bíblica, ¿cuál conclusión? Que la unión de estos dos textos lleve a decir que la Biblia enseña que los redimidos como reyes y sacerdotes ejercerán esa función en la tierra solamente y solamente durante los 1000 años. Se nos fue el tiempo, quedamos por aquí, continuamos en la próxima ocasión. Los redimidos nunca irían al cielo. Que de paso es lo que se pretende demostrar con dicha posición. Es decir, si la función de los redimidos como reyes y sacerdotes se lleva a cabo en la tierra, y como el texto bíblico indica claramente, y ningún estudioso bíblico lo discute, después del milenio, el lugar de morada de los redimidos por la eternidad es esta misma tierra, solo que renovada. Entonces, no queda ninguna ocasión en la que los salvos vayan al cielo. Estoy comunicando el punto.
¿cuál es el problema con la idea de que los salvos no vayan al cielo? Si es precisamente lo que pretenden demostrar estos señores al unir estos dos textos. Bueno, el problema es simple, que la Biblia enseña que si van. Las evidencias bíblicas para eso pueden encontrarlas, entre otros medios, en la serie de este servidor titulada precisamente ¿Van los salvos al cielo? Pero en esta ocasión quisiera refrescar y en algunos casos ampliar e incluir nuevos elementos argumentativos en pro del concepto de la ida de los salvos al cielo. Entre otros, los siguientes. Apocalipsis 4. Apocalipsis 4. Veamos si van los salvos al cielo o no. Apocalipsis 4. Versículos 1 al 6. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta. ¿Dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué tenemos hasta aquí? Juan dice que en visión es llevado al cielo. ¿Qué mira en el cielo? Un trono. Y delante del trono varias cosas. Ahora noten el 6. Y delante del trono, ¿que estaba dónde? En el cielo. Lo dice claro. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Qué está mirando Juan aquí? ¿Una visión terrenal o celestial? Terrenal me refiero al lugar que está observando. Una visión celestial. El trono de Dios. Ahora dice que delante del trono está el mar de cristal, el mar de vidrio. Ahora, ¿qué tenemos entonces? Hay un trono, verso 2. La ubicación de ese trono es el cielo, verso 2. Sobre el trono hay uno sentado en el cielo. Delante del trono hay un mar de vidrio, verso 6. Por lo tanto, el mar de vidrio está... ¿dónde? En el cielo. Claros ahí. Ahora bien, desde Apocalipsis 4:6 no se vuelve a hacer mención del mar de vidrio hasta el capítulo 15, versículo 2. Ahí vuelve a mencionarse. Es decir, el mar de vidrio que se menciona en el 15:2 es el mismo del 4:6. No hay ninguna indicación de que ese mar de vidrio haya cambiado de lugar. Nada se dice al respecto. Por lo tanto, continúa en el lugar donde Juan dice haberlo visto, delante del trono, que está en el cielo. Ahora bien, en el 15:2, Juan ve a los redimidos. Dice, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre sobre el mar de vidrio. Dice, en pie sobre el mar de vidrio. Entonces, ¿dónde los vio? Pues en el cielo. Aquí no cabe otra conclusión. A menos que alguien quiera y pueda demostrar que ese mar de vidrio cambió de lugar entre lo expuesto entre el capítulo 4:6 y el 15:2 de Apocalipsis. El desafío está para quien quiera intentarlo.
demostrar que del 4.6 al 15.2 el mar de vidrio cambió de lugar. Bueno, no sé cómo podrá demostrarlo porque no se menciona. También tendría que demostrar que la Biblia presenta el trono del Señor, de Dios, aquí en la tierra. Es correcto. Y que aquí hay un mar de vidrio. Es correcto. Y que toda la hueste angélica que se presenta en Apocalipsis 4 está aquí. ¿Claros en que la Biblia enseña que vamos al cielo? Los salvos. Bueno, yo espero estar entre ese grupo cuando eso se dé. Espero que usted también. Pero les decía, el problema es que unir esos dos textos de los que estamos hablando, de los reyes y sacerdotes 5.10 y 26b, para hacer decir que la función de reyes y sacerdotes para los redimidos es solamente durante los 1000 años y únicamente aquí en la tierra, lleva obligatoriamente a la conclusión que entonces no hay salvos en el cielo nunca. ¿Por qué? Porque el milenio empieza cuando Cristo viene, según Apocalipsis 19 y 20. Segunda venida, Apocalipsis 19, milenio, capítulo 20. Entonces, los redimidos, ¿dónde estarán cuando Cristo venga? Pues aquí en la tierra. Y si se quedan aquí, y después del milenio es la tierra nueva, si su función como reyes y sacerdotes durante el milenio es aquí en la tierra, entonces no irían al cielo nunca. De paso, repito, eso es lo que se pretende enseñar con ese concepto. Pero estamos viendo que la Biblia enseña que los salvos van al cielo. Entonces, ¿cuándo irían al cielo? Estoy comunicando el punto. Sí, hay dos manos allá. También en el caso del juicio que va a participar esos redimidos en los 1000 años, ¿cómo van a participar del juicio aquí en la tierra? Si en la tierra no va a quedar nada. Y el problema es que para ellos sí va a quedar, porque ellos no comparten el concepto adventista de que durante el milenio no queda nadie aquí. Para ellos sí quedan, ¿ya? Y resucitan los que nunca oyeron para poder predicarles. Pero el problema es que la resurrección de los que no sean salvos en la segunda venida de Cristo, según Apocalipsis 20, es después del milenio. No hay ninguna resurrección al inicio del milenio para recibir predicación y oportunidad de salvación. El texto dice que los que no participaron en la primera resurrección, el mismo Apocalipsis 20, resucitan hasta después del milenio. Entonces, ellos no tienen de dónde conseguir esa resurrección de los que nunca oyeron para acomodarla al inicio del milenio. No tienen cómo conseguirla en la Biblia. El mismo Apocalipsis 20 indica que el que no participó en la primera resurrección, que es en la segunda venida de Cristo, resucitará únicamente en la segunda resurrección. Y algunos de ellos todavía insisten en que, bueno, pues precisamente eso van a resucitar en la primera resurrección, en la segunda venida, que da inicio al milenio. ¿Pero cómo? Van a resucitar para que se les predique, para ver si aceptan o no, cuando la Escritura dice que el que participa en la primera resurrección es salvo ya. No importa por dónde lo intenten, todo se les va a caer. ¿Ya? Allá hay una mano. ¿Cuál es el objetivo de ellos? ¿Cuál es el objetivo de estas personas de enseñar eso? Que los redimidos van a estar en la de aquí durante el milenio en la tierra. Eliminar la enseñanza bíblica de que los salvos van al cielo. Ese es el objetivo. ¿Para qué, digamos, para qué quieren eliminar ¿Para eso? Qué atacar esa enseñanza? Sí. Recuerden que una de las recompensas
más grandes de los redimidos es morar con Dios en su propia morada en los cielos, como lo prometió Jesús. Y Satanás no se goza en eso. Entonces quiere quitar de la mente del ser humano la idea de que Dios quiere tenerlos con él alrededor de su trono. Y enseñándoles que no van al cielo, les quita esa idea. Otro texto que nos indica que vamos al cielo. Segunda de Timoteo 4:18, o segunda a Timoteo. Disculpe que a veces lo digo mal. Segunda a Timoteo 4:18. Dice el apóstol Pablo: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y me preservará para su reino celestial. Segunda Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Según el apóstol Pablo, él formará parte del reino celestial. ¿De acuerdo? La pregunta aquí es, ¿qué significa reino celestial? La forma más fácil y segura de saberlo es buscando las otras ocasiones en las que se utiliza el término celestial. El vocablo griego es epouranios. Es el término griego 2032 de los números Strong. Se utiliza 19 veces en el Nuevo Testamento griego. Si los miramos, vamos a entender con total claridad qué quiere decir celestial. Juan 3:12. Juan 3:12. Si os he dicho cosas terrenales, o sea, ¿de dónde? De la tierra. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿De qué está hablando? De las del cielo. 1 Corintios 15:40. 1 Corintios 15:40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. ¿Qué es celestial? ¿Qué es terrenal? De la tierra. ¿Y qué es celestial? Del cielo. En el versículo 40 está la palabra dos veces. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. En el 48, 15:48, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Está hablando del primer hombre y del segundo hombre. ¿Quién es el segundo hombre? El celestial. ¿Quién es? Nuestro Señor. ¿De dónde es? Entonces, ¿qué quiere decir celestial? Cielo. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que son lugares celestiales. Lo de la tierra, ¿no? Por favor. 1:20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra,
¿Dónde es eso? ¿Dónde es la diestra de Dios? En la tierra. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Celestial no puede ser otra cosa que el cielo. 2:6. Y juntamente con ellos nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Allá es donde está nuestra esperanza, allá es donde está nuestro nombre, dice, en los lugares celestiales. 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. A los ángeles. 6:12. 6:12, estamos en Efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿De dónde vienen esos seres con los que ahora luchamos? Dice que su procedencia es el cielo. Allí estuvieron, de allí vienen, de allí fueron arrojados. Filipenses 2:10, para que aprobéis lo mejor. Estoy leyendo el 1, disculpen. 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahí es la misma palabra. Donde dice en los cielos es los celestiales. ¿Y qué quiere decir aquí? Los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Los cielos quiere decir la tierra. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Los cielos son los cielos y la tierra es la tierra. 2 Timoteo 4:18. 2 Timoteo 4:18. Es el que estamos utilizando. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Que ese es el que estamos analizando. Hebreos 3:1. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir llamamiento celestial? ¿De dónde nos llama Dios? ¿Dónde está Él? En el cielo. 6:4. 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. ¿Qué es el don celestial? ¿Quién es el don celestial? Es una persona, es Cristo. ¿Por qué es celestial? Porque Él es de allá. 8:5, Hebreos 8:5. Los cuales sirven, hablando del tabernáculo, de los sacerdotes y demás, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Dónde estaba el modelo que Moisés vio? En el cielo. Por eso se dice que era celestial. 9:23, Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Qué es celestial es acá? Lo que está en el cielo. Es importante, muy importante este.
Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. ¿Qué quiere decir? Las cosas celestiales, las cosas que están en el cielo. ¿Qué quiere decir entonces el reino celestial? El reino que está en el cielo. 11:16, Hebreos 11:16. Dice, pero anhelaban una mejor ciudad, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esta es clave. ¿Cómo se llama a la Jerusalén? Una ciudad celestial. ¿Por qué? Pues porque está en el cielo. Entonces, cuando Pablo dice que él es preservado para el reino celestial, ¿cuál reino? El que está en el cielo. 12:22, Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Otra vez. Lo celestial es donde están los ángeles morando actualmente. La pregunta es, ¿en alguno de estos casos el término celestial no significa ubicado en el cielo o residiendo en el cielo? Pero aún hay más. Hay algunos textos del Nuevo Testamento que, aunque el vocablo utilizado no es exactamente el mismo que en 2 Timoteo y que en los textos anteriores, sí la referencia es a lo mismo, lo celestial. Pero se nos fue el tiempo. Quedamos aquí y continuamos en la próxima.